El Comité de Asesor Local conformado por representantes de diferentes instituciones que promueven la declaratoria de reserva de biósfera de más de 30 municipios del oriente del país se encuentran trabajando para que la propuesta llegue hasta la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Estamos llevando un proceso de la declaratoria de reserva de biósfera de los territorios de Morazán, eh, la Unión y San Miguel, eh, la reserva de biósfera prende alrededor de 31 municipios, 4 de, de, de San Miguel, 6 de La Unión y 21 de Morazán. El proceso está siendo coordinado desde hace varios años por el COAL en conjunto con una delegación del Ministerio de Medio Ambiente, pero había permanecido un tanto estancada. Ahora nuevamente han retomado el proyecto que esperan avance cada vez más. Nosotros como, como miembros del Comité de Asesor Local hemos tenido algunas reuniones y algunos acercamientos con instituciones que, eh, que les compete llevar todo el proceso y llevarlo hasta la hasta la UNESCO. Entonces estamos en en ese proceso y como instituciones también pues promoviendo el desarrollo eh, sostenible en la zona norte de Morazán a través de los diferentes proyectos que implementamos como agricultura orgánica, todo el tema de agroecología, turismo sostenible. 31 municipios del departamento de Morazán serían catalogados como reserva de biosfera lenca Cacagüira en caso que la UNESCO lo declare así y las familias de las zonas están sumándose al proceso de documentación. Esperando respuestas favorables. Este es un informe especial de Sol TV Noticias en Morazana para Telenoticias 21, Yasmín Ramos.